Radio Educación presenta. Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña en la entrevista Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, periodista asesinado. En el reportaje analizaremos la polémica por la contratación de médicos cubanos. En su comentario, Jorge Meléndez reflexionará con la reciente rebelión magisterial en la Universidad de Guadalajara. En el ámbito internacional, abordaremos la crisis económica y social de Sri Lanka. Disfrute de nuestra selección musical. Le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Tenemos dos vías para que usted se ponga en contacto con nosotros. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512-332915 o llámenos al número telefónico 5541551060. Ahora escuchemos la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Nos da un enorme placer ver a Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, quien el domingo fue rememorado a los 5 años de su asesinato en Culiacán, Sinaloa, donde hubo una serie de actividades muy diversas, no solamente un encuentro de periodistas, sino además canciones en su recuerdo, una obra de teatro y el próximo 24, Río 12 dedicará un ejemplar a su memoria con opiniones de muy diversos periodistas, no solamente de México, sino del extranjero, quienes habían leído la obra de Javier o habían sido amigos de él o lo habían admirado por sus enormes contribuciones al periodismo. Sin embargo, en aquella ocasión, Griselda Triana, su esposa de toda la vida, dijo unas palabras que para mí son muy importantes, que se despidió 2 veces de él con besos, la primera porque ya se iba corriendo a trabajar y la segunda al regresar por sus lentes, como nos suele ocurrir a todos aquellos que usamos estos artefactos que no vemos sin ellos. Y sin embargo, así lo mataron. Pero también dijo Griselda que el autor intelectual, el llamado Minilik, que está en Estados Unidos, puede salir libre como testigo protegido si denuncia a otras personas. Las dos cosas para nosotros son muy importantes. ¿Cómo era el amor de Javier hacia ti y hacia la familia, Griselda Triana? Hola, don Jorge, maestro Jorge Meléndez. Es un gusto saludarle y a toda su audiencia. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerle a usted y a Alejandro Meléndez, su hijo, por habernos acompañado el domingo 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, el día que efectivamente conmemoramos el 5º aniversario luctuoso de Javier Valdés, asesinado en Culiacán, en el lugar donde nació, asesinado por su labor periodística. Y bueno, ¿yo qué le puedo decir? Javier y yo, entre la etapa de noviazgo y de matrimonio, convivimos por alrededor de 30 años. Entonces, pues es toda una vida. Éramos muy jóvenes cuando nos conocimos, nos casamos, formamos una familia. Y bueno, compartimos juntos la responsabilidad de educarles, de verles crecer, de guiarles. Y bueno, éramos equipo, Javier y yo. Y bueno, eso hace todavía aún más doloroso y más dolorosa la manera en que nos fue arrebatado. Javier no murió, a Javier lo asesinaron. Javier era una persona que decidió, a pesar del riesgo que estaba viviendo y del miedo que vivió durante las últimas
semanas, los últimos días de su vida, pues Javier decidió quedarse, decidió no irse de Sinaloa, no salir del país, y de alguna manera uno trata, después de muchas reflexiones, de mucha terapia, de tratar de entender por qué no se fue, si su vida estaba en riesgo, si él sabía lo que podía suceder. Bueno, creo que ahora es más fácil de responder, ¿no? No se fue Javier porque Javier no quería separarse de nosotros. Javier no quería irse porque eso significaba que nos iba a distanciar como pareja, como familia. Fueron cosas que platicamos, ¿no? Sobre la posibilidad de que él se fuera. Y bueno, él me preguntaba, me llegó a preguntar si yo estaba dispuesta a irme, ¿no? A Javier le pesaba mucho esa posibilidad, ¿no? De irse solo. Entonces, sí, creo que Javier no se fue por no dejarnos solos, porque quizás sabía que si él se salvaba, a lo mejor nosotros podíamos ser el objetivo, ¿no? En caso de que él no estuviera. Pero bueno, eso ya no lo podemos saber, no, ni yo puedo adivinar por qué cuáles fueron las razones exactas por las cuales él decidió no irse, porque eso solo él lo podría responder. Pero conociéndolo, creo que fue esa la razón. Entonces, pues eso habla del amor por nosotros, su familia, ¿no? Entonces, y también el amor por su tierra, ¿no? Javier era muy arraigado a Sinaloa, a Culiacán. Él también tuvo la oportunidad de salir de Sinaloa hace muchos años. Le invitaban a que se fuera a la Ciudad de México, donde obtendría más oportunidades, pero él decidió que no. Él decidió quedarse allá, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que nosotros, estoy convencida que su familia, mis hijos y yo, éramos o fuimos la razón más poderosa para que él decidiera quedarse. Vimos, sin embargo, un Javier que nosotros los chilangos desconocíamos. Un Javier que fue rockero, que tocaba la batería, que hacía poesía, que amaba justamente Sinaloa. Ese era un Javier para nosotros desconocido, no el Javier que era el periodista combativo, punzante, que estaba siempre investigando el detalle y que está en sus libros que se han recopilado. Tú, Griselda, lo conociste cuando era joven y tenía esos hábitos, que lo siguió teniendo hasta morir. Sin embargo, todo lo puso, no de lado, pero sí como secundario para hacer periodismo. ¿Es así como fueron las cosas? Sí, efectivamente. Yo considero que sí, Javier disfrutaba mucho la música. O sea, él muy jovencito fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. Él fue cuando Rosario Ibarra fue candidata a la presidencia de la República. Javier fue candidato por este partido y yo recuerdo, yo no lo conocí en esa época, yo lo conocí 2-3 años después. Y bueno, el eslogan de campaña de Javier fue cholos sí, chotas no, por ejemplo, ¿no? Entonces, y Javier bromeaba y decía que por su culpa el PRT había perdido había perdido el registro, ¿no? Porque bueno, en lugar de sumarle le restó votos. Y bueno, a la par, Javier ya era integrante de un grupo de música de folclore latinoamericano. Javier tocaba percusiones. Javier ya escribía poesía. Javier era un le-
lector empedernido, escribía poesía y bueno, empezó a escribir en un periódico local, también una columna que se llamaba Regeneración. Javier fue líder estudiantil, o sea, Javier era una persona con, creo que era una persona muy culta, le gustaba muchísimo, tenía un buen oído musical, le gustaba cantar, no tenía la mejor voz, pero era muy entonado. Entonces sí, todo esto, Javier, bueno, sigue disfrutando de eso cuando empieza ya formalmente a trabajar en un periódico, en la televisora local, pero sigue siendo parte de su vida, ¿no? Javier escribía mucho, ¿no? Disfrutaba a la hora del café, en las mañanas, en las tardes, y bueno, los mantelitos que te ponen en los restaurantes de papel, Javier los volteaba, le daba vuelta a la página y escribía, ¿no? Poesía, por ejemplo. Entonces, pero bueno, Javier finalmente encontró una razón, o sea, creo que además de su familia, su razón de existir fue hacer periodismo, fue caminar al lado de las víctimas, de esas que no tienen voz, de no contar números, sino más bien darles rostro a todas esas historias de quienes han sido afectadas por la delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, creo que Javier, ese era su segundo matrimonio, ¿no? El periodismo para Javier. Griselda Triana, tú dijiste en el acto en Culiacán, y me llamó a mí mucho la atención, porque es una denuncia en contra de los Estados Unidos muy abierta, que su autor intelectual del asesinato llamado Minilik está preso en Estados Unidos, pero que puede salir libre si se acoge a esta cuestión que tienen los Estados Unidos del testigo protegido. O sea, si denuncia a una serie de narcotraficantes y malandros y malosos y demás, y puede salir libre, y entonces ya no viene a México para que pague su deuda con la sociedad, con los rectores, con los familiares, con los amigos de Javier Valdés. ¿Nos quieres decir cómo ves esa situación? Así es, maestro. Mire, yo, no hace muchos, hace unas 3-4 semanas, se publicó en Río 12 un trabajo, una nota, donde se habla precisamente de esta posibilidad, ¿no? De que se selle el caso del Minilik, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos por las autoridades mexicanas, en este caso por parte de la Fiscalía General de la República, que Damaso López Serrano, alias el Minilik, e hijo de Damaso López Núñez, licenciado y compadre de Joaquín Guzmán Loera, sabemos que, bueno, lo que sabemos es que este sujeto se entregó en julio de 2017, o sea, mayo, junio, julio, 2 meses aproximadamente después del asesinato de Javier. Él se entrega a las autoridades de Estados Unidos en San Diego, California, donde tenía denuncias por otro tipo de delitos. Entonces, él está preso en Estados Unidos no por el asesinato de Javier, sino por otro tipo de delitos. Pero también sabemos que, como sucede aquí en México, la mayoría de... Bueno, en el caso de México sabemos que la mayoría de los autores intelectuales de asesinatos contra periodistas, y creo que en cualquier otro tipo de delito, homicidios, feminicidios así en este país, difícilmente los autores intelectuales son llevados ante la justicia. Y al manejarse esa posibilidad por parte de expertos estadounidenses que saben las leyes estadounidenses, lo que pasa con este tipo de sujetos que pueden en determinado momento acogerse y ser testigos protegidos, colaborar con la justicia estadounidense, pues eso les permite salir en libertad y no ser molestados nunca más. Entonces,
Ese a mí me preocupa mucho porque siento que el mayor temor que me invadió al saber que él se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, de alguna manera pues lo veo muy cercano, ¿no? Uh-huh. Y lo que me preocupa y me indigna y me molesta es eso, ¿no? Que por un lado las autoridades estadounidenses cuestionen el por qué y lamenten y repudien asesinatos de periodistas en México, pero por otro lado ellos están protegiendo al autor intelectual del asesinato de Javier. Entonces eso me parece una actitud grosera de su parte. Yo lo decía ahí, es como si vinieran a escupirme a la cara. Así es. El saber que eso pueda suceder, y bueno, yo sé que esto ya está a otro nivel, que esto se tiene que manejar a otro nivel, que tiene que entrar muy posiblemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un caso que yo considero que México tiene que mostrar señales de que no pueden permitir que eso ocurra, que los asesinos, los autores intelectuales de asesinatos contra periodistas estén donde estén, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, donde sea, tienen que ser extraídos y presentados en México ante la justicia para que respondan por sus los delitos que cometieron. Entonces, sí me preocupa, pero bueno, esto tiene que avanzar de alguna manera. Yo confío que con la organización que nos representa legalmente, en el caso de Javier, que en este caso es Propuesta Cívica, podamos avanzar y que podamos incidir y no permitir, o sea, yo no me resigno, maestro, yo no me resigno a que el caso de Javier quede impune. Y tenemos que dar la lucha. Y creo que podemos ser un ejemplo de resistencia, pero también de no permitir, ni tolerar, ni soportar más la impunidad. Estamos de acuerdo contigo. ¿Qué llamado nos harías a los periodistas para acompañar esta exigencia, diría yo, al gobierno mexicano? Bueno, creo que es el acompañamiento de múltiples maneras, ¿no? El que ustedes nos puedan acompañar escribiendo, denunciando, cuestionando, el no dejar de publicar, ¿no? O sea, creo que durante los años recientes, el discurso presidencial, las intimidaciones, amenazas, agresiones por parte de servidores públicos, que bueno, está comprobado que son los principales agresores, los que están detrás de todo lo que pueda suceder a un periodista, porque no es el crimen organizado ni el narcotráfico, es en el servicio público donde están los principales agresores contra periodistas. Entonces, creo que lo más importante es no callar, ¿no? Que esto no, y creo que hasta el momento se ha cumplido, ¿no? No dejan de escribir los periodistas, no dejan de cuestionar, no los pueden silenciar. No pueden silenciar a más periodistas, no pueden con todos. Sí asesinaron a Miroslav, asesinaron a Javier, uh-huh. pero antes asesinaron a muchos más y ahora lo siguen haciendo. O sea, uh-huh. los asesinatos y agresiones contra periodistas no cesan, pero eso a ustedes no ha logrado intimidarlos y ustedes siguen escribiendo. Entonces, creo que seguir escribiendo sobre los compañeros, las compañeras que han asesinado, que han desaparecido, yo creo que el continuar haciendo lo que ustedes saben hacer, es decir, desarrollar su labor periodística y hablar de ellos, seguir visibilizando, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que aprovechemos y aprovechen ustedes cualquier espacio para hacer pública las veces que sean necesarias, que no se puede, que matar a un periodista no se mata la verdad. O sea, pues estamos eso en no eso. Lo pueden lograr. Pues estamos en eso, Griselda. Te agradecemos mucho.
Te mandamos un fuertísimo abrazo y están abiertos los micrófonos de Radio Educación y de otras partes para seguir denunciando esto, y así lo haremos. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, maestro Jorge. Buenas tardes. Hay que levantar la voz. Quisieron acallar mi voz. Quisieron aplastar mi pluma. La maldad no puede con Dios. Se necesitan más de dos para callar tan solo a una. Quisieron que me calle yo. No sucedió, sigo cantando. Sus balas me mataron mal, de la montaña al arrabal, mi voz se seguirá escuchando para matar la libertad. 12 balas no es suficiente para matar la dignidad, la valentía, fuerza y verdad. Es imposible, nadie puede. Creyeron que iban a matar con 2 sicarios a un valiente. Me mataron, pero muy mal. Ahora mi paso se oye más. La mala hierba nunca muere. Quisieron apagar mi voz. Quisieron acabar conmigo. No me acabaron, aquí estoy. Ahora por donde quiera voy. No me mataron, sigo vivo. No me mataron, sigo vivo. Donde quiera que estés, Javier, y todos los caídos en México, todos los desaparecidos, todas esas familias que sufren, a todos los periodistas de México, a todos los profesionistas, niños, a todos los que sufren por este tipo de desgracias, de violencia, que deberíamos de acabar con ellas, como dicen, por una cultura de la paz, como dice la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quisieron que me calle yo. No sucedió, sigo cantando. Sus balas me mataron mal, de la montaña al arrabal, mi voz se seguirá escuchando para matar la libertad. Así las cosas. Se negocia soltando información para obtener la libertad, a pesar de ser asesinos, delincuentes y narcotraficantes. Ese es el caso del Minilic, autor intelectual del asesinato de nuestro colega Javier Valdés, y por supuesto que esto pone muy mal a su familia y a otras familias que viven lo mismo. Una vez más, desde este micrófono exigimos que intervengan las autoridades de nuestro país. Abrazo grande a Griselda Triana y a sus hijos. Estemos pendientes del trabajo de la organización Propuesta Cívica y del actuar de nuestras autoridades. Y como se comentó en nuestra entrevista, hubo múltiples actividades por el aniversario luctuoso de Javier Valdés. Escuchamos la canción Sigo Vivo en memoria al periodista Javier Valdés del cantautor sinaloense Víctor Franco. Demos paso ahora a nuestro reportaje. Crisol Informativo con Víctor Bárcenas. Polémica por la contratación de médicos cubanos. La histeria y xenofobia se ha desatado estos días, sobre todo entre los opositores al gobierno, luego del anuncio de que México contratará a 500 médicos cubanos para enfrentar el déficit que tiene nuestro país en profesionales de la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su visita a Cuba se firmó un acuerdo de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos de la isla para enfrentar el déficit que tiene nuestro país
en particular en las zonas más vulnerables. El acuerdo con Cuba incluye también el envío a aquella nación de médicos generales mexicanos para formarse en especialidades y la importación de la vacuna cubana Abdalá contra COVID-19 para aplicarla en menores. López Obrador fue claro al señalar que México tiene déficit de médicos generales y especialistas debido a las políticas neoliberales impulsadas en el sector salud en los últimos 30 años, que dejaron fuera de la educación pública a miles de aspirantes a estudiar medicina. Expuso también el problema para llevar servicios de salud a la población marginada y distante, y especificó que la gravedad no es la falta de hospitales, sino de profesionistas que deseen trabajar en zonas con altos índices de pobreza. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Si se inscribían 1,000 para entrar a medicina, eran aceptados 100, 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras. Y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres. Según informes de la Secretaría de Salud, México actualmente tiene un déficit de 200,000 médicos en el país, de los cuales 123,000 faltan en el ámbito de la medicina general y son requeridos 76,000 médicos con especialidad. El anuncio sobre la presencia de médicos cubanos en México generó diversas reacciones. Representantes de más de 30 colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas publicaron una carta dirigida al presidente en la cual rechazan la intención de contratar a los médicos cubanos por considerarla una falta grave en contra de los profesionales de la salud en México. En su misiva afirman que los médicos cubanos no reúnen competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes y carecen del aval de los colegios de profesionistas. Se manifestaron en contra de traer médicos cubanos porque afirman que ese trabajo lo pueden realizar los médicos mexicanos y afirman que en México no faltan médicos sino plazas bien instaladas, salarios dignos, medicamentos, equipo y seguridad para ejercer su labor. En redes sociales se viralizó un video de la doctora Ana Cecilia Jara, quien convocó a médicos sin trabajo para demandar de las autoridades sanitarias que primero sean contratados ellos antes que los médicos cubanos. Afirma que ya están respaldando esta posición más de 1,300 médicos sin plaza y en espera de una oportunidad. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética. La especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza.
Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos. Aquí estamos los médicos mexicanos. El próximo martes 24 de mayo, el presidente López Obrador anunció que presentará una convocatoria para cubrir las vacantes de médicos que existen en el Seguro Social. Señaló que la contratación será inmediata, con sueldos atractivos para aquellos médicos especialistas que decidan prestar sus servicios en las zonas más remotas y pobres del país. Reportes del Seguro Social sobre la disponibilidad de plazas médicas señalan que desde hace 3 años están vacantes, sin poder ocuparse, alrededor de 510 puestos de trabajo. De este modo, el debate sobre el esquema de formación de médicos que atiendan a las necesidades del país queda abierto, y aunque el tema sobre la presencia de médicos cubanos ha sido utilizado por la oposición de derecha con tintes xenófobos y desacreditando la calidad médica de los profesionales de la salud de la isla, lo cierto es que, en el fondo, no está resuelta la necesidad de llevar servicios de salud a todo el territorio nacional, sobre todo en zonas de alta marginalidad. También hay que recordar que no es la primera vez que médicos cubanos trabajan en México. En el inicio de la pandemia, 700 doctores enviados desde La Habana ayudaron a resolver necesidades apremiantes para atender la emergencia sanitaria y contribuyeron con su labor humanitaria y sin fronteras a que no colapsara el sistema de salud mexicano. Verdad polémico y un problema complejo que se viene arrastrando desde hace muchos años. Me gustaría recordar a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo: "Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas". La xenofobia no lleva a nada bueno.
tema para amplia reflexión porque son muchas las aristas y se debe evitar el colapso del sistema de salud del país. En la música escuchamos Son de la Vida, de la cantante y compositora chilena Pascuala y la Vaca. Su obra ha sido descrita como composición contemporánea, las tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena. Escuchemos la reflexión de nuestro compañero Jorge Meléndez. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Dignificar el trabajo académico en la Universidad de Guadalajara. México es uno de los países con mayor desigualdad en la mayoría de los órdenes de la vida. Lo sabemos. Desgraciadamente, sus instituciones de enseñanza no son la excepción, especialmente las universidades. El colectivo Académicos por la Democracia de la Universidad de Guadalajara ha lanzado el 15 de mayo, Día del Profesor, un llamado al que titula Por la Dignificación del Trabajo Académico, donde pone el cascabel al gato de lo que ocurre en dicha institución de educación superior. Señalan que de 16.000 maestros de la mencionada universidad, la mayoría son de asignatura y de tiempo parcial y desarrollan sus labores en condiciones precarias y bajos salarios. Además, las contrataciones de los maestros de asignatura son eventuales, lo que impide un ambiente sano para la enseñanza-aprendizaje. Infinidad de convenios se dan semestralmente por acuerdos cupulares. Lo mismo ocurre con los ascensos escalafonarios para tener sujeta la base a las estructuras corporativas y autoritarias prevalecientes con el cacicazgo padillista. Raúl Padilla, el hombre fuerte desde los años 80 del siglo pasado en esa Universidad de Jalisco. No obstante que ese régimen ha venido sufriendo una grave crisis por el sistema corporativo clientelar, todavía es manejado por una burocracia ineficiente en lo académico, en la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Pero afirman los manifestantes, los altos mandos responden a los designios populares y no a las necesidades de un verdadero proyecto académico universitario. Señalan que mientras un rector de centro universitario gana 106.000 pesos neto, un profesor con 9 materias percibe 9.600 pesos mensuales. Es conocido por todos que las formas y criterios de ingreso, permanencia y escalafón regidos por el estatuto se manejan discrecionalmente con intereses políticos de subordinación, algo que posibilita el clientelismo y no el desarrollo académico. Los profesores de asignatura, aún los de carrera, medio tiempo y tiempo completo, ven reducidas sus posibilidades de ascender en las categorías a pesar de la liberación de plazas que se han producido debido a la jubilación cada vez en mayor número o desafortunadamente por el fallecimiento de un importante número de académicos por el efecto de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué ocurre entonces? Muchas de las vacantes son ocupadas por la clientela política del grupo padillista que controla la universidad, además de por parientes y amigos al margen de cualquier convocatoria que exigen las leyes y estatutos vigentes. Recientemente, afirman los académicos independientes, se ha observado la contratación de académicos sin trayectoria local y sin trámite alguno, saltando la normatividad universitaria.
El rasgo distintivo de ellos consiste en ser férreos opositores al gobierno de López Obrador con peso en la opinión pública, los cuales no pasan por ningún proceso de selección ocupando las plazas académicas más altas, incluso creando centros o institutos de investigación con personal administrativo y o de confianza a su cargo, cobrando sumas muy generosas. A cambio de ello, agregan los universitarios, realizan el juego sucio del grupo padillista, organizando actividades muy diversas para desacreditar al gobierno federal y sus políticas bajo un falso debate académico, el cual por supuesto no se permite en la Universidad de Guadalajara para discutir los problemas nacionales e internos. Ejemplo de tales cortesanos, afirman los quejosos, son Gilberto Guevara Niebla, Mauricio Merino y Enrique Cabrero Mendoza, entre otros. Hay una crisis en la UDG profunda. Entre lo destacable está el acoso sexual a las académicas, estudiantes y trabajadores de servicio. Además, destacan escándalos de corrupción en el manejo del presupuesto universitario, lo que ha traído una disputa entre los jerarcas de la nomenclatura universitaria y los del gobierno estatal, enfrentamientos del mandatario Enrique Alfaro contra el rector Ricardo Villanueva. Denuncian el despilfarro en obras faraónicas como el Centro Cultural Universitario. Llaman a ver por los intereses de los universitarios y entre las medidas están basificar a todo el personal académico y la retabulación inmediata de ingresos. Los académicos por la democracia llaman a un encuentro virtual para analizar y detallar las demandas de la comunidad. Vale la pena terminar en esta ocasión sobre lo que escribe la notable filóloga española Irene Vallejo acerca de lo que son un ministro y un maestro. La investigadora dice que ministro viene del latín minus, quien se ocupa de las minucias. En cambio, maestro deriva de magister, el educador, el territorio donde soñamos y creamos el futuro. Y esta última debe ser la profesión que merece el más alto prestigio y la mayor gratitud. Que así sea. Y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Los amaban porque daban en la calle su lección, y las piedras eran ábacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza.
respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Estemos pendientes del encuentro virtual convocado por los Académicos por la Democracia para analizar y detallar las demandas de la comunidad de la UDG. En la música escuchamos al cantante y compositor chileno Manuel García interpretar su canción Profesor y Profesora, dedicada a las maestras y maestros rurales. Ahora escuchemos lo que pasa en otro lado del mundo. Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Sri Lanka, un paraíso en llamas. Uno de los lugares más paradisíacos del mundo está pasando por una de las pesadillas más grandes que se haya visto en los últimos años. Sri Lanka, país insular situado al sur de la India, destino preferido de miles de turistas al año, vive una crisis económica y social sin precedentes en su historia, la cual ha puesto a la nación asiática de cabeza. Hay un verdadero infierno en el paraíso. Bajo la mirada de Occidente, sus características playas, su abundante fauna y hasta sus budas gigantes hacen pensar que Sri Lanka es un lugar propicio para que ahí se encuentre una nación pacífica, pero esto no ha sido así desde hace casi 50 años. Una guerra civil de casi 3 décadas llevó al país al borde del abismo e hizo patente que uno de los combustibles más peligrosos para la humanidad es la pugna entre etnias distintas. El gobierno central, representado por singaleses, cuya población representa el 70% del total del país, se peleó con los tamiles, quienes habitan al noroeste de la isla y exigían su independencia. El conflicto fue más cruento porque los bandos tenían religiones distintas. Los singaleses son budistas y los tamiles son hinduistas. Aquella guerra civil fue ganada por el gobierno central, en cuya cabeza se situaba la que hasta hace unas semanas era la familia más poderosa de Sri Lanka en los últimos 20 años, los Rajapaksha. Cuando en 2009 los singaleses budistas ganaron la guerra contra los tamiles hinduistas, Mohindra Rajapaksha era el presidente del país y su hermano, Gotabaya, era el ministro de defensa. A pesar de que los hermanos perdieron el control del país por un par de años en la pasada década, la realidad es que ellos han sido los hombres más poderosos de Sri Lanka en lo que va del siglo XXI. Con ayuda del ejército, los Rajapaksha han movido un nacionalismo rampante que los ha sostenido en el poder en todo este tiempo. Eso se está acabando. La población de Sri Lanka se ha quedado sin gasolina, sin luz, sin medicamentos e incluso sin comida. Es un colapso total. Un aparato burocrático enorme, un ejército extremadamente costoso y unas ayudas sociales excesivas, tarde o temprano iban a llevar al país asiático a la ruina económica. Sin embargo, la falta de turistas por la pandemia y el cambio a una agricultura orgánica que prohibía los fertilizantes químicos y los pesticidas en las cosechas empujaron al país al precipicio. Sri Lanka pasó de ser autosuficiente en su producción de arroz a tener que gastar 450 millones de dólares en su importación. El té, principal producto de exportación del país, vio su producción significativamente reducida. La lamentable situación económica llevó a miles de personas a protestar en las calles de Colombo, capital del país, con el fin de quitarle a la familia Rajapaksha el timón del gobierno. Sin embargo, el barco se hundió. Mohindra Rajapaksha, que fungía como primer ministro hasta hace unos días, incitó a sus seguidores a agredir a los huelguistas que estaban a las afueras de su casa, lo que provocó una explosión social en el país. Los hogares de los principales líderes políticos de Sri Lanka fueron incendiados por la muchedumbre, lo que llevó al gobierno a proclamar un toque de queda. Los numerosos familiares de los hermanos Rajapaksha
que ocupaban altos cargos en el gobierno, ahora estaban siendo resguardados en una base militar, mientras que Gotabaya Rajaprakasha intenta aferrarse a los 2 años que le quedan frente a un gobierno que supuestamente representa a un sistema democrático. La situación en el país se ha complicado aún más por la guerra en Ucrania, que ha puesto los precios de los combustibles fósiles por los cielos. El pasado martes, el gobierno de Sri Lanka anunció que ya no tiene dinero para comprar una sola gota de gasolina, que las reservas del gobierno se han drenado. En el ejército, el cual se supone un peón de los Rajaprakasha, comienza a haber descontento porque no hay persona en Sri Lanka que no esté sufriendo la crisis. Parece que las horas están contadas para la pseudo-democracia nepotista que gobierna el paradisíaco país insular. Pero también parece que se necesitan décadas para que el país asiático pueda volver a levantarse. Un especial agradecimiento a Himanshi Shah, amiga de la India que me ayudó con la pronunciación de los complicados nombres de los dirigentes de Sri Lanka. Gracias por escuchar el Pasaporte Internacional, querido Radio Escuchas. Nos escuchamos en este espacio el siguiente viernes. Difícil situación la que enfrentan los ciudadanos del hermoso país Sri Lanka. Agradecemos a Ricardo Bravo su análisis al respecto y le deseamos pronta recuperación. En la música escuchamos Let Them Fly, Déjalos Volar, del cantante y compositor Ritma Veeragwardena. Llegamos al final de Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Eréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.